gustanos a todos. E agora imos ver como ter algo bo e tratando de pagar o menos posible. Por exemplo, son vostedes os que fan unha lista da compra para ir ao supermercado? Anotan eses produtos que queren mercar? Cumpren logo esa lista? Pois saiban que facelo o de apuntar o que realmente precisamos, comprar só iso, axuda a aforrar no super. Hai outros trucos ou outras recomendacións que tamén poden baixar algo a nosa compra. Cales son eses hábitos para o aforro? Pois imos conectar con Laura Martínez. Hola Laura, moi bo día, ti eres voceira de Iaorro. Falamos dun consumo en xeral consciente, non? Para pensar en aforrar. Que iso do consumo consciente? Lo que queremos decir con el consumo consciente es tener claro qué es realmente lo que queremos, ¿no? Y para eso nosotros lo que intentamos dar es unos consejos para cuando vayamos a hacer nuestra compra, comprar realmente lo que necesitamos y no gastar más de lo debido y así realmente, pues, de alguna manera capear esta situación que tenemos de inflación. Para eso recomendamos hacer una lista de la compra, pero hacerlo en casa, mirando armarios, mirando lo que tenemos en casa. Ir a hacer la compra con el estómago lleno, no irnos antes de la hora de comer porque en ese momento nos pueden apetecer cosas que realmente son apetecibles pero no necesitamos. Y luego una cosa muy importante es comparar entre los diferentes supermercados, y es posible que en algún supermercado algunos productos estén más baratos, en otros otro, e intentar movernos y comprarlos así. Comprar también a granel. A veces los packs son muy grandes dependiendo del tipo de familia que seamos. Si somos igual una persona o dos miembros dentro de la familia, es mejor comprar, pues, un plátano, dos plátanos, por ejemplo, o comprar una pechuga, dos pechugas, y no comprar los packs, que esos packs de ahorro en según qué situaciones realmente pueden no compensarnos. Y luego también intentar comprar productos de temporada, que los productos de temporada siempre van a ser más baratos que si queremos comprar un producto que no es su momento ahora. Cada ano as familias de media gastamos en España uns 4.600 euros na cesta da compra, e se temos uns hábitos, digamos, de aforro ao límite ou ben estritos, podemos chegar a aforrar ata 1.000 euros. Iso falando da cesta da compra, pero tamén hai outros trucos para aforrar, por exemplo, a hora de emprender unha viaxe. Laura, cales serían esas recomendacións? Eso es, la compra es una partida muy importante, pero hay otras partidas, y por ejemplo los viajes y los transportes también es una partida interesante. Lo que recomendamos es usar transporte público siempre que se pueda, porque siempre va a ser mucho más barato, sobre todo con todo el tema de la gasolina. Y en el caso de que se necesite el coche, porque es lo que se necesita para llegar a nuestro trabajo o hacer lo que tengamos que hacer, intentar compartirlo con compañeros del trabajo o intentar usar plataformas de vehículos compartidos con el fin de ahorrar. Y así ¿hay algún truco para marcar los billetes de avión, por ejemplo, de un xeito más económico? En el tema de los billetes de avión, lo normal es que los más caros siempre sean en fines de semana. Volar un viernes siempre va a ser más caro que, por ejemplo, un martes o un miércoles. También el tipo, ¿no?, de vacaciones, cuanto antes lo podamos prever, más barato también va a ser ese billete. Así que nosotros ahí lo que recomendamos es, si tenemos disponibilidad de vacaciones, porque hay veces que solamente podemos ir el fin de semana, intentar viajar no los viernes y no volver los domingos, sino intentar ampliar a, por ejemplo, jueves, lunes o incluso martes, para así intentar tener unos descuentos en esos billetes. Y sobre todo también comparar, en comparar está la clave siempre del ahorro. Laura, en la factura de energía, ¿podemos reducir esa factura teniendo en cuenta algunos hábitos o algunas recomendaciones? Sí, en la factura de la energía tenemos dos formas de hacerlo. Una primera forma sería en hacer nuestra vivienda más eficiente. Cuanto más eficiente sea nuestra vivienda, más será o mayor será el ahorro en los costes de gas o los costes de luz. Eso por un lado. Y luego, pues, tenemos diferentes truquitos, ¿no?, para ahorrar en el día a día. Por ejemplo, a la hora de ahorrar en calefacción, pues evitar poner la ropa a secar en los radiadores, porque eso evita que el calor se extienda más por la vivienda. Apagar bien los aparatos electrodomésticos, por ejemplo la tele, no dejarla en stand-by, que también produce otro pequeño ahorro. Intentar aprovechar las horas de luz del día y poner la luz solamente en los momentos más indispensables.
Con la calefacción igual, pues igual debemos taparnos un poquito más en casa. No hace falta poner la calefacción para que nosotros estemos en manga corta, sino intentar pues controlar un poco todo esto, que la calefacción esté siempre a una temperatura más o menos estándar. No por apagar y encender vamos a ahorrar, sino simplemente intentar mantener que la vivienda esté siempre a una temperatura. Y luego también ver qué tipo de tarifas tenemos, si es una tarifa que es compatible con nuestro modo de vida, porque igual tenemos una tarifa que no se adapta a nuestras horas de poner la lavadora, nuestras horas de poner lavavajillas, y debemos cambiar de tipo de tarifa o incluso de compañía si creemos que estamos pagando mucho. Cambiar de compañía energética unha posibilidade, quizáis esa sea tamén unha posibilidade de cambiar de banco, se a nosa entidade está cobrándonos o mellor uns xuros ou unhas comisións abusivas. Que trucos hai tamén, Laura, para tratar de pagar o menos posible nos produtos bancarios? Exacto, el tema bancario probablemente es los gastos más importantes de toda familia. Por ejemplo, la hipoteca, ¿no? La hipoteca es el gasto más importante que tienen todas las familias en España y es un tema que se habla poco y realmente ahora con el decreto del gobierno de buenas prácticas, cambiarse de hipoteca es gratis. Cambiar sobre todo de una hipoteca variable a una hipoteca fija no tiene ningún coste, por lo cual ahora es un buen momento para de esa manera controlar la subida del Euribor y ahorrarnos un dinero muy importante en esa partida tan grande, ¿no? Que suele suponer a las familias. Y luego también todo lo que tiene que ver con las comisiones bancarias, como comentabas, a veces hay comisiones muy elevadas que también se pueden negociar, pero que muchas veces nos hemos acomodado a pagarlas y aceptarlas, ¿no? Y hay entidades que no las tienen y otras las tienen más elevadas. Al final, en todos los puntos, el comparar y el negociar es muy importante, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el punto de la hipoteca, intentar encontrar una hipoteca mejor, negociarla y hacer ese cambio, como pueden ser también en las comisiones bancarias por tener una tarjeta de crédito, por tener simplemente la cuenta abierta. Hay entidades y cuentas que no cobran comisiones a los usuarios y otras que cobran comisiones pues igual de 40 euros al trimestre o incluso más, y merece la pena hacer ese esfuerzo de trasladar la nómina de una a otra o la pensión y cambiarnos de banco para ahorrar. Perfecto. Laura Martínez, voceira de Ahorro, moitas grazas por respostar estas dúbidas. Anotamos que hai que mirar ben cando se compra, a que hora imos ao supermercado, buscar e comparar. Pero non só nos supermercados, tamén nas compañías enerxéticas, tamén no banco, tamén á hora de facer unha viaxe. Moitas grazas, Laura. Moi bons días. Buenos días y gracias a vosotros.